porque fíamos todo o fogal, só tiñamos un fogal con un par de alcobas. Claro. Era un fogal con o fogo no meio, non había chimenea, había buraco por todo lado. Antes era pira fogo y alcobas. Y ahora no hay casi ninguna. Echábamos a pira o fogo. A pira o fogo, fogo. Alitos arreo. A pira o fogo, sí. En las tajuelas, en teitos. Las tajuelitas, en la... tres patas. Pero cuántas veces me acuerdo de la silla goteada con churitos. Y por detrás de leite, lo cuela. Claro. Sí, ¿verdad? Tienes que dar la vuelta. Tienes que dar la vuelta para que tal te costas. Caldeiro colgando ali todo. Y si te viñas en Brasil, yo que le he dicho a ellos, te sellan cabras por todos lados. En Brasil te sellan cabras porque te arrimabas tanto también con el frío que feía que si tiñas falda, te a mujeres sobre todo. Le decían cabras, sé yo que son cabras. Bah, sí, esa, pero porque le llamamos así cabras. Se llamaban así. Que parecían las venas todas ahí, sí, como marcas. Como círculos colorados en las piernas. Yo sabaños, que todo el mundo diría que no sellan sabaños por estar tanto en un braseiro, que nos judían los pies. A mí era por el frío, no por el braseiro. Entró frío, entrado con constrato y frío. Me sellan en las orejas. Tócalo, que todo el mundo tenía sabaños. Todo el mundo tenía sabaños en los pies y en almas. No me acuerdo contigo, pero cuando iba a escuela, me fui con Diana, que te dije antes, no había estufa. Non había calefacción. No, esas viñeran despois. A única calefacción que había era os maestros que te mandaban a por retama, te mandaban quentar o braseiro, e o braseiro era pa eles. Sí, ya. E tú pasabas un frío, claro, sin ningún tipo de calefacción. No, me acuerdo. Con as gorras por aquí postas e con guantes e con todo. E unos sabaños de meu. E el, sin embargo, tiñan o braseirito pa él. Sí, está. Pero te deixaban acercarte e esa mesa... ¿Te deixaban? Solo si eras bo. Eu non me acuerdo que me deixaban. Solo si eras bo. En Garañeita. Si eras bo, porque si eras mo, te fillan ser pa fora po a mover os chocos. ¿Cuántas veces te pegaban así e non eras capaz de juntar os deus? Sí, do frío que fillan. En Garañá, unha escuela, dentro da escuela. Sin poder juntar os deus, un Garañeita. Pero é que os invernos antes aquí eran moi duros tamén. Agora non había invernos deses. Pois eran duros, e encima non tiñas calefacción. E me acordo de pequena de haber sacado a neve dos sobraos. Porque os sobraos antes estaban todos abertos para secar o trigo e todo arriba. Se filtraba, ¿no? E con aqueles balcóns de escobas. Iso foi un mes de marzo que viñei os dos ou tres días e todo sentía. Había tío que tirar a neve da neve para que ella tíamos que sacar a neve de arriba. Raro, porque se metei debaixo dos tellados, cosa que nunca ha pasado, en casi todas as casas. Que viño de fustigo algo. Cando veña agua de fustigo. Cando veña de fustigo. A neve de fustigo, que é neve fina. Pero vendría de moi fustigo. Se metí nevaba, aquí agora non neva. Pero que se metí en casi todos os tellados, en todos os sobraos. Se metían os sobraos. Se metían. E me acordo de haber sacado neve dos sobraos. E cando viña hacia aí para cá, pasou 4 ou 5 días, ainda había algúns sitios que había un montón de neve de aquela neva que había caído. Duraba. Es que antes eran os invernos, con moitos os lados, había os invernos eran moito máis fríos. E dívamos... Como é que sacaba a neve? Con escobas, con cubos, con paletas pequenas, con o bail, con o bail, a paleta que había en casa, o bail. Se metí por os tellados. O bail é como unha especie de pa, un bail pequeno, con o mango corto para sacar as cinizas e todo o fogo. Ainda hoxe temos callitos. El cogedor, que hoxe temos, o cogedor é un español, pero é o bail, é mañego. O bail, mañego, claro. O bail, todavía sí o bail. E a badila era o do... A badila é o do braseiro. A paletita pequenina de dar libertas de braseiro. Era pequenina. Era redonda, bueno, tamén había cuadrada, sí. Para dar libertas ao braseiro. Para dar libertas ao braseiro. Con un manguito para avivar o braseiro. E logo levaba a alambra por encima para que non queimarnos e non queimar as fardillas. Claro, fardillas de... Para non meter os pés para dentro. E volver meter os pés para dentro. De a camilla. Cuanta vez cheiraba o... A goma, de tanto que arrimábamos os pés para que tal. A goma ou a tufu. A tú fuera cuando estabas un... Sí, que ya alguna cosita en el braseiro. No. O mejor a recogerlo. Sí, o un cachito de corteza de aleña. No, o mismo picón o mejor que no estuviera tal, pues estaba claro, fumo. Y eso molestaba mucho. Mirabas por debajo y subías un fumito y agarra, era peligroso. Pasa que en eso te puede asfixiar. La suerte que teníamos que en estas casas nunca cistraba nave. Nunca cistraba, se escapaba todo. Había corriente por todos lados. Había ventilación por todos lados. Pero tú fuiste. Es una fumadora que todo es más hermético. Claro. Un brasileño de ese que te consume todo oxígeno. Te puedes llegar a matar, claro. Coño, ¿cuántos? Si te acabas dormido. Pero tú fuiste ese había que mirar. Pasa casi teníamos ventilación por todos lados. Agarrabas a un mejor lo que sea, facilito que fuera. Para quitarlo todo. Era un cachito, un millón de picón o algo. Claro. Que en un ardía venga, o quitaba era fumo en vez de. Claro, y estaba fumo y fumo. Y así digamos. Después se metían unos cuartitos, ¿te acuerdas? Cuartitos. Claro. Los cuartitos, había un cuartito siempre en todas las casas. Para que más pequeñino, para estar más quente. Para que siempre se iba encima de las escaleras. Había un cacholín, se reservaba un cuartito para estar más recogidos. En las escaleras. Los invernos eran muy fríos antes. Me acuerdo de mi, muy pequeño en mi casa, que había un galiñero en las escaleras. Las galiñas.
Sí, sí. Subían y había un buraco en las escaleras. Sí, sí. Y allí ponía, estaban unidas para poner los huevos. En la casa, ¿eh? En la casa. Es que todas las casas eran así. En la escalera. Abajo una boiga, tenían un burro, tenían un cuchino, tenían las gallinas, tenían un perro, tenían un gato. Es que teníamos todos los bichos. En la misma escalera de casa. Sí, estaba todo dentro. 5 o 6 escaleras y allí había un buraco en una y allí estaban las gallinas. Y el buraquito una puerta para entrar los gatos. Claro. No, todas las casas tenían un buraquito para entrar los gatos. Los claro. perros se quedaban fuera, pero el gato claro. podía entrar para arriba. Los gatos tenían derecho siempre. Sí, como te ibas a apañar, le ponías gatunas para que no entrara otro gato, me iba a comerte a. Eso también. A comerte a. Que muchas veces desaparecía. A matanza. O te vas a meter en la cama y el gato dentro de la cama. La gatuna, que esos son los tosos galegos, ¿no? O tosos, a la planta esa que tiene pinchitos. Sí, sí, se llama tosos. Tosos, eso, sí. Son gatunas, se llaman gatunas. Sí. Y eso se metían los buraquitos las puertas para que. Para que no se metieran los gatos para allá. Cuando te ibas a mellor a. Todo día por ahí fuera, ¿va? Sí. ¿Cómo es que eran las casas por cima? Por baixo tenían los animales. Animais. En el medio estaban las casas donde vivíamos, que eso era un fogal grande con un fuego en el medio, dos alcobas o millón. Tres, quizás. Primero estaba a cuadra. A cuadra, ¿no? Baixo. A boiga. Todo eran cuadras. Todo eran cuadras. O cuchino, o burro, o vaca. Y después estaba el cuerpo casa. Bueno, pero dentro estaba boiga dentro. Dentro estaba boiga dentro, que donde estaba, donde se pisaba el viño. Se guardaba viño ahí, tío, que fuera. En el cuerpo casa estaban las alcobas. Después, para que se quentara como ganó de abajo. Con ganó de abajo se quentaba la planta de arriba, claro. Y arriba era un fogal. Arriba fogal, claro. Arriba de todo fogal, claro. Fogal con apero fuego. Con apero fuego, arriba, claro. O sobrao. Y más arriba sobrao. Se había cuatro alturas. Donde se secaba millo, se secaba y metían arcebolas y cosas para que no agarraran. Y ahí en la boiga y después de secar era arriba. Las albas en la pilleira aceitaban. En sobrao, por lo menos en y en todas las casas había mazarocas ahí, unas con otras colgadas, dos en dos, en todos los lados había. La pilleira no se estaba. Mazarocas, as. Carmen, se te tiene un piquito, hombre. No, porque esa no es mañego. No me interrumpes. No sabe fala también fala mañego, esta también es mañego. ¿Tú qué pensas a falar mañego? Chaval, aquí no me han dejado entrar. ¿Qué? Carmen, ¿qué a pilleira? ¿A pilleira aquí era? ¿Qué a pilleira? Claro. ¿Dónde estaban las cenizas? Era media tinaja. Normalmente era media tinaja. Pero acostumbrado. Por el medio, en mi casa me acuerdo de estar en Osobrao. Aquí los enchía de ceniza. Pero arriba en Osobrao, ¿no? También. Sí, sí. En Osobrao también. Osobrao, al lado del fuego. Al lado del fuego. De fuego. Nosotros teníamos. El fogal era pequeño, entonces sí, estaba arriba. ¿Y las almas qué? Las almas de ceniza. Claro. Pero ahora ya no se usa esa palabra. No, todo el mundo dice ceniza, pero. Te fallo una lista de 100. De 100 palabras que uso y no usa a mi hermana que tiene 5 años menos.